Bon dia, benvingudes, benvinguts a aquesta jornada. Com ha dit la directora, el meu paper, jo sóc Carles Soler, i el meu paper serà el de fil conductor d'aquesta jornada, i també transmetré als ponents les preguntes que vulgueu fer a partir del xat. Ja sabeu que a partir de l'inici de les ponències podeu començar a escriure al xat quines són les vostres preguntes que voleu fer als ponents. Com ja s'ha dit, us torno a recordar que si no voleu que sigui gravada la vostra participació a la jornada, apagueu les càmeres, perquè la jornada serà gravada, i també dir-vos que podreu tenir accés a aquesta gravació perquè estarà penjada a la pàgina web del Centre d'Estudis Jurídics en uns dies. Aquesta jornada que farem avui té dues parts. Una primera part, parlarem principalment de la realitat virtual. Els ponents explicaran com funciona la realitat virtual i quines aplicacions té la realitat virtual a la conducta humana i fins i tot al món de la medicina. I després coneixerem més concretament la investigació que s'ha dut a terme a dues presons de Catalunya aplicant tècniques de realitat virtual dintre d'un programa de tractament. A la segona part parlarem més en detall i d'una forma àmplia també parlarem dels programes de tractament d'agressors o de persones condemnades per delictes de violència de gènere i la ponent, la Inés Lovelle, ens proporcionarà una mirada també cap al futur i una mirada basada en la seva experiència directa amb aquest tipus de tractaments. Bé, sense més, dono la benvinguda a la doctora Mavi Sánchez Vives. La doctora Mavi Sánchez Vives ens introduirà en el funcionament de les aplicacions de la realitat virtual. Ella és doctora en neurociències, professora d'investigació i CREA a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer, codirectora de l'Event Lab a la Universitat de Barcelona, que aquest laboratori, aquest Event Labs, es dedica a la investigació sobre la interacció entre entorns virtuals, psicologia i neurociències. A més, és professora a la Universitat de Barcelona i també, com ja s'ha dit, ella coordina el projecte europeu VR per gènere, que és un projecte europeu per la prevenció de la violència de gènere a partir de l'aplicació de la realitat virtual. Doncs dono la paraula a la doctora Mavi Sánchez Vives. Estoy encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación y voy a hacer en mi charla, que será breve, 15 minutos, una introducción a la realidad virtual, a sus aplicaciones y una justificación de por qué cómo es que funciona la realidad virtual. Bien, entonces, ¿qué es la realidad virtual? Ahora mismo creo que ya todo el mundo está bastante familiarizado. La realidad virtual es una realidad generada por un ordenador que se puede visualizar bien con cascos, con Oculus, por ejemplo, como los que vemos aquí en la pantalla, o por otros entornos inmersivos, habitaciones virtuales, etc. Bueno, esta es una escena de la película Matrix que introdujo al gran público, en cierta forma, lo que es la realidad virtual, que es una reconstrucción total del entorno, de forma que para nuestro cerebro, si no hay unas limitaciones técnicas que han ido mejorando obviamente mucho a lo largo de los últimos años, en realidad para nuestro cerebro siempre que reciba unas aferencias sensoriales correctas le va a dar igual que sea una realidad real o virtual. Obviamente ahora mismo pues todavía no es tan perfecto y es un entorno por lo tanto generado por un ordenador. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en, como he mencionado, reemplaza la información sensorial del mundo real por información sensorial generada por un ordenador y con ello incluyo auditiva, visual, eventualmente táctil, incluso puede ser olfativa. Rodea a la persona completamente y la visión es estereoscópica. Eso lo hace muy diferente de ver algo en una pantalla porque hay una señal de seguimiento
del cuerpo y también determina las imágenes en función de la posición de la cabeza. Lo que esto quiere decir es que, a diferencia de una pantalla, en un entorno virtual inmersivo en el que vemos con visión estereoscópica, por tanto en tres dimensiones, cuando nosotros nos movemos va a cambiar la imagen que percibimos, de forma que nos envuelve en 360 grados, pero además pues podemos agacharnos, ver desde diferentes perspectivas. Es decir, es muy similar a lo que sucede en el mundo real con respecto a nuestra interacción con el entorno. Por lo tanto, si nosotros vemos a alguien en realidad virtual, pues le podemos ver interaccionando, moviéndose, como si estuviera interaccionando con objetos reales, pero en este caso son virtuales y puede haber pues un feedback de táctil, etc. Bien, claro, cuantas más correlaciones multisensoriales hay, más real se puede percibir. Por ejemplo, en este caso pues vemos que se están utilizando ventiladores, etc. Entonces, ¿por qué funciona la realidad virtual? Y esto es lo que voy a explicar durante esta charla. En primer lugar, porque hay una ilusión que se conoce desde hace muchos años, que es la ilusión de presencia en el entorno virtual. Y en este, que es un entorno bastante antiguo, pero viene bien para ilustrar que una persona camina, por ejemplo, por encima de este precipicio, a pesar de que sabe perfectamente que está, como podemos ver aquí arriba a la derecha, está en un laboratorio. Sin embargo, al caminar por ese precipicio, si es alguien con miedo a la altura, va a responder a ello como si realmente fuera un precipicio, por la información visual que recibe. Entonces, ¿qué es la presencia? La presencia es que la sustitución de los datos sensoriales por los generados por el ordenador ha sido exitosa, y exitosa se califica como que la respuesta es similar a la que se tiene en la realidad. Y por respuesta entendemos desde las fisiológicas más básicas, como puede ser que uno tenga, por ejemplo, un incremento en la frecuencia cardíaca, una sudoración en las manos, hasta, como mostraré, respuestas emocionales y cognitivas, por lo tanto, más altas. Creo que Tania hablará de otros elementos fundamentales de presencia, que es que genera una ilusión de estar en el lugar, place illusion, y es muy importante también que la situación sea plausible. Bien, aquí un pequeño ejemplo también de hace ya tiempo, del 2002, pero creo que también es muy ilustrativo, y este es de unos experimentos publicados en 2002, como he dicho, en el que se utiliza esta habitación que se ha utilizado bastante, se llama el pit room, la habitación del pozo, en la que la persona tiene que caminar alrededor de esta habitación. Obviamente, todo el mundo sabe que es virtual, todo el mundo sabe que no es real, recuerda que se acaba de poner un casco. Sin embargo, al caminar, la tarea era caminar hacia el asiento que hay al otro lado de la habitación, y todo el mundo camina por el borde, porque hay una respuesta automática de caminar por el borde, lo cual generaba un aumento de la frecuencia cardíaca en la gente, y esto era mayor si se añadía una correlación táctil, que era que sintieran desde este borde, que sintieran ese pequeño escaloncito, es decir, una correlación háptica que hacía que todavía aumentase más esa respuesta de ansiedad. Es decir, que esto es una evidencia de que hay una respuesta como si fuera real, una respuesta fisiológica, una respuesta comportamental, porque se camina por el borde, y una respuesta que se ve incrementada al tener una correlación sensorial más. Entonces, esta respuesta, esta presencia en realidad virtual hace que se haya utilizado y se esté utilizando, y yo creo que cada vez más en muchos ámbitos. Obviamente el ámbito más amplio es el del entretenimiento, pero en medicina pues se está utilizando en muchos ámbitos, y yo creo que dentro de unos años, por ejemplo, en un hospital será muy normal ver a mucha gente con cascos de realidad virtual o con diferentes dispositivos de realidad virtual. Bien porque es para entrenamiento del personal sanitario, bien porque es para hacer diferentes terapias a pacientes, desde rehabilitación psicológica, rehabilitación física, entrenamiento para perder ansiedad antes de una intervención, mil cosas. Entonces, ¿en qué se basan estos usos en psicología en este caso?
Por un lado, en la respuesta al lugar y a los eventos que tienen lugar, después por cómo respondemos a las otras personas, que serán personas virtuales, y también cómo respondemos a nosotros mismos, a nuestra propia representación en la realidad virtual. Bien, entonces voy a poner algunos ejemplos un poco rápido para ilustrar esto, ¿no? Entonces, 25 años de experimentos en realidad virtual han demostrado que en general la respuesta, como he mostrado, hay una respuesta realista a los eventos que suceden en realidad virtual inmersiva, a pesar de que uno sepa que no es real. Bien, entonces, aunque no sea muy realista, y voy a mostrar algunos ejemplos que realmente se ve que no son entornos como los que a lo mejor podemos esperar por verlos en películas, ¿no? Que han hecho una gran inversión en una representación muy realista. Nuestro cerebro responde, porque hay mecanismos que no vienen al caso, pero mecanismos de rellenado, de expectativas, etcétera, que van a responder, aunque no sea muy realista, y voy a mostrar ejemplos. Bueno, un uso muy típico que se ha hecho en psicología por el hecho de que existe esa sensación de ilusión de lugares es usar para tratar diferentes fobias. Una muy típica es el miedo a volar, por ejemplo, dar la experiencia de entrar en un avión e ir combinándolo con terapias de disminución de la ansiedad, etc. Nosotros hicimos un estudio, este es un trabajo de nuestro grupo, un estudio sobre la fobia a las alturas y cómo se respondía y cómo se podía disminuir esa respuesta de ansiedad y fóbica a la altura. Se utilizó bastante en Estados Unidos y se utiliza en estrés postraumático, en PTSD, en soldados que han estado en diferentes guerras, de nuevo con esta aproximación de reproducir situaciones e intentar disminuir la ansiedad que provocan. Bien, entonces estos son dos ejemplos de respuesta al lugar y a los eventos. Respuesta a los demás. Voy a poner un ejemplo muy, muy básico y que todo el mundo va a coincidir en que es muy poco realista. ¿Cómo responderíamos si tuviéramos que dar una charla ante una audiencia así que es casi como de un cartoon, ¿no? Es como de dibujos animados, no es nada realista. ¿En qué manera nos afecta? Bueno, pues ha habido una serie de estudios publicados, más de 40 personas en este estudio, en el que tenían que preparar y dar una charla de 5 minutos para audiencias de diferente tipo, negativo, positivo y neutral. Entonces, una audiencia positiva es una audiencia que prestaba atención, se inclinaba hacia adelante, animaban al speaker, al conferenciante, mantenían contacto visual, aplaudían, asentían, etc. ¿Y qué pasaba en las personas? Que eran todos conferenciantes experimentados. Estos eran los informes que decían. Pues la audiencia era muy positiva, estaba muy interesada, me sentí muy bien, nadie me interrumpía, me estaban mirando, te querían incondicionalmente. Es decir, la gente daba la charla muy bien, muy a gusto, a pesar de que realmente es obvio que no son personas. Pero tenemos unos mecanismos de respuesta pues, muy arraigados, ¿no? Mientras que, ¿qué pasaba al dar una charla para una audiencia negativa que se dormía, que hablaban entre ellos, que ponían los pies en la mesa, que no miraban, etcétera? Y básicamente, para hacerlo corto, pues a la gente, incluso a conferenciantes experimentados, les resultaba muy difícil dar esa charla. Claro, aquí lo vemos con estos dibujos y decimos, va, a mí esto no me afectaría, ¿no? Sin embargo, hay que pensar que es muy diferente verlo en un entorno completamente inmersivo, con visión estereoscópica y sobre todo con caracteres virtuales, con avatares que responden a ti. Es decir, que te pueden mirar a los ojos porque hay una señal de seguimiento de la cabeza, te pueden mirar a los ojos, pueden responder ante ti, etcétera. Es decir, que hay una conexión muy directa, ¿no? Es decir, que se responde a los demás. Nosotros realizamos unos estudios, un estudio que está publicado también, en los que repetimos los experimentos de obediencia de Stanley Milgram, que no se pueden hacer en el mundo real, que se hacía con unos actores por cuestiones éticas. Sin embargo, sí que se puede hacer
en realidad virtual, porque lo que hay que hacer es, muchos de ustedes lo conocerán, es dar unas descargas eléctricas, se hacía con unos actores, pero aquí se hace con un avatar, y lo que se hace es que cuando se equivoca al realizar una tarea se da una descarga eléctrica. Y lo que queríamos ver es cómo se respondía cuando se hace a un avatar, que obviamente pues no es una persona de verdad, ¿no? Sin embargo, es una persona que reacciona, que está hablando contigo, pero es un carácter virtual. Y para hacerlo corto también, esto está publicado, se puede ver aquí, pues es un artículo bastante citado, y lo que se vio en resumidas cuentas es que las respuestas eran eran equivalentes, muy similares a las obtenidas originalmente por Stanley Milgram, en el sentido de que es que el sujeto experimental pues no tiene ansiedad, no quiere dar una descarga eléctrica mayor, responde a las quejas del avatar, incluso algunos de ellos se retiran y dicen que no pueden seguir, etc. Es decir, que hay una respuesta bastante similar a la que se produce con el experimento original. Disculpa, Mavi, te quedan 2 minutos aproximadamente. Sí, estoy tomando el tiempo. Gracias. Bien, entonces ha habido diferentes estudios, por ejemplo, respuesta a la violencia, también está publicado cómo las personas responden de manera realista. Esta es de una serie de estudios para intentar, para ser un observador de una confrontación entre fans de equipos de fútbol, y se mide en qué medida las personas que están en este entorno virtual intentan parar la pelea, que va a ser un tipo de entorno que nosotros utilizamos con los agresores. Bueno, voy a pasar a decir muy brevemente, en el minuto que me queda, que hay un aspecto muy importante, que es la representación de nosotros mismos en realidad virtual, y sabemos que es nuestro cuerpo porque lo movemos, porque hay una serie de correlaciones sobre nuestros propios movimientos, etc. Y voy a pasar a mostrar, porque no me da tiempo a todo esto, pero voy a mostrar que en realidad virtual podemos tener un cuerpo propio, lo que nosotros llamamos embodiment, porque encarnación sería la palabra en español, pero nos suena un poco místico, pero es la sensación de tener un cuerpo propio, de tener una perspectiva de primera persona, se mueve con nosotros, nos podemos ver reflejados en un espejo, etc. Y cuando tenemos un cuerpo propio en realidad virtual, esto nos permite tener experiencias desde la perspectiva de ese cuerpo y desde la perspectiva de esa persona. Y voy a resumirlo, creo que me estoy saltando bastante, pero voy a resumirlo diciendo que hay evidencias de que al tener esa perspectiva tiene un impacto en las respuestas fisiológicas, de forma que respondemos fisiológicamente a lo que suceda en realidad virtual. Hay evidencias cognitivas, como puede ser, por ejemplo, disminuir el bias racial si tenemos un cuerpo de raza negra, etc. Y hay respuestas también emocionales y comportamentales. Es decir, nuestra representación corporal, la perspectiva que tenemos, va a cambiar nuestras emociones, nuestros comportamientos, etc. Y no sé si podría tener medio minuto para mostrar un último experimento que creo que puede ser de interés. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, me salto mucho, pero voy a acabar mostrando esto, que todavía lo tenemos sin publicar, está en prensa ahora mismo, y es un estudio que ha hecho nuestro grupo en colaboración con la policía en Estados Unidos, en un intento de disminuir las agresiones asociadas al racismo por parte de la policía. Y es un estudio en el que hay pues unas escenas muy sofisticadas, con 3 partes en las que primero hay un interrogatorio y hay uno de los policías tiene una actitud más agresiva en el interrogatorio, y la escena, hay 3 grupos, uno se ve desde tercera persona, se ve desde la primera persona del agredido y se ve desde la ventana para un grupo control. Esta es la perspectiva que tendría el sujeto, en este caso es un sujeto afroamericano que está siendo interrogado, y 3 semanas después
se hace un test para ver cómo se percibe una situación en un restaurante, en la que hay una queja de que ha habido no está claro si ha habido una agresión, un intento de robo a una de las personas. Y simplemente el resumen es que aquellas personas que habían presenciado, que habían vivido esa experiencia desde la perspectiva del interrogado, es decir, que habían tenido un embodiment en un sujeto de raza negra que ha sido interrogado en una situación agresiva, etcétera, se produce una identificación automática y hay un cambio en su evaluación de la situación que ven en la situación en el test, ¿no? Es decir, que entre los observadores que lo habían visto desde la ventana y el sujeto que había sido en primera persona un sujeto de raza negra agredido, percibe de forma diferente el suceso que ocurre en el bar. Creo que es muy ilustrativo cómo el haber tenido una experiencia desde otra perspectiva, pues puede cambiar incluso cómo percibimos un hecho objetivo, cómo percibimos la realidad. Creo que muy rápido, y me he dejado muchas cosas, pero he intentado ilustrar por qué funciona la realidad virtual y que las experiencias en realidad virtual desde una perspectiva, desde el cuerpo, con un cuerpo, etcétera, influyen nuestra percepción del mundo, nuestro comportamiento, incluso cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, y tiene implicaciones en empatía, en reconocimiento de emociones, en comprensión de la intención. Y la pregunta ahora es cómo podemos aplicar esto, que lo vamos a escuchar en las charlas siguientes. Hay muchísima literatura, una gran parte de nuestro grupo, pero hay mucha literatura sobre el tema, muchas evidencias de lo que he mostrado de un modo muy rápido, pero espero que se haya entendido. Gracias. Muchas gracias, Mavi, por el esfuerzo de síntesis y por introducirnos a este mundo que parece aparentemente complejo de una forma tan sencilla. Bé, a continuació donarem la paraula a la doctora Tania Johnston. La doctora Tania Johnston ens parlarà de les aplicacions de la realitat virtual a la intervenció en execució penal, especialment. Ella és doctora en psicologia clínica i de la salut i actualment és investigadora sobre les aplicacions de la realitat virtual en la prevenció i la rehabilitació de la violència de gènere a l'Event Lab, que ja hem comentat anteriorment. També forma part de l'equip del projecte europeu BR per gènere. Quan vulguis, tens la paraula. Merci. Vale, pues mi presentación durará 15 minutos. En primer lugar, voy a resumir los conceptos clave de la realidad virtual que Mavi os ha presentado un poco. Y después hablaré, de lo que sabemos hasta ahora sobre el uso de la realidad virtual para la rehabilitación con autores de violencia de género. Os voy a explicar un poco más el proyecto europeo que estamos llevando a cabo y de la cual forma parte nuestra colaboración con los departamentos de justicia de Cataluña. El ámbito de este proyecto, que se llama VR per Genere, es de explotar el poder de la realidad virtual para la prevención en el público general a través de modificación de actitudes hacia la violencia y de comportamientos como testigo, la prevención con jóvenes trabajando sobre actitudes de aceptabilidad y asertividad en situaciones de violencia en el noviazgo, y la rehabilitación con autores de violencia de género, trabajando sobre empatía, distorsiones cognitivas, comportamientos, etc. Y hoy voy a desarrollar solo este tercer punto. Pero antes de continuar, me gustaría introducir algunos conceptos clave de la realidad virtual. El primer concepto importante que Mavi ha hablado un poco es el de inmersión. Entornos de realidad virtual inmersiva son entornos generados por ordenador
que reaccionan a los movimientos de los usuarios y reemplazan los estímulos del mundo real por los estímulos percibidos dentro de la realidad virtual. Por eso, al inmergirse en una escena de realidad virtual, se experimenta una ilusión de presencia, que es la combinación de ilusión de lugar, que pasa más al nivel perceptual, y que es la sensación de estar en un lugar o entorno, cuando en realidad estamos físicamente situados en otro, y de la ilusión de plausibilidad, que es la ilusión de que lo que está representado en la realidad virtual está pasando realmente, como ha descrito Mavi, aun sabiendo que no es verdad, y eso es muy importante. Usamos el término embodiment o encarnación cuando ponemos el usuario en un cuerpo virtual visto en perspectiva de primera persona y que hay correlaciones sensoriales o motrices adecuadas. En la imagen que podéis ver, cuando la participante mira hacia su cuerpo real, puede ver su cuerpo virtual y cuando mueve su cuerpo virtual se mueve de la misma manera y todo eso crea la ilusión de embodiment. La encarnación en cuerpos virtuales da lugar a otra ilusión que se llama body ownership illusion o apropiación del cuerpo. Y eso es la sensación de que eso es mi cuerpo. Y uno puede sentir esta ilusión con diferentes cuerpos virtuales, aunque sean muy diferentes al propio cuerpo. Y lo interesante de la realidad virtual es que a través de la ilusión de presencia, la encarnación y la inmersión en realidad virtual tienen varios efectos en las personas. Por un lado, la gente tiende a reaccionar de forma realista cuando está inmersa en la realidad virtual. Y por otro lado, las personas se ven afectadas por el aspecto del avatar en el que se encarnan. Y eso, como ha dicho un poco Mavi, en términos de respuestas fisiológicas, los participantes tienden a reaccionar como si su cuerpo virtual fuera su propio cuerpo. Al nivel de cognición, donde hay efectos en dos niveles. La encarnación puede provocar cambios en la autopercepción. Por ejemplo, se comprobó que participantes adultos encarnados en cuerpos de niños virtuales percibían los objetos como si fueran niños. Y también puede provocar cambios en el procesamiento sociocognitivo, por ejemplo, para modificar actitudes. Y por último, en cuanto a las emociones y los comportamientos, donde los participantes tienden a asumir los atributos percibidos del cuerpo encarnado. Pero lo que creo que más nos interesa aquí es que la realidad virtual nos permite experimentar una situación desde la perspectiva de otra persona en vez de imaginarla. Entonces, por las ventajas de estas características de la realidad virtual, se está utilizando en muchos campos terapéuticos y por eso hemos querido utilizarlo como herramienta de prevención y rehabilitación de la violencia doméstica. Y varios estudios han sido hechos en nuestro grupo de investigación utilizando una escena que os vamos a mostrar después, en la cual la gente estaba inmersa en un apartamento virtual en el cual una escena de violencia en una pareja se producía. Y estaban incorporados como la mujer víctima de esta violencia. Y estos estudios demostraron varias cosas.
En la población general, primero, básicamente, estudiamos si la escena funcionaba. Estudiamos el impacto de la escena en hombres no agresores y probamos si era suficiente sumergir los participantes en esta escena, como se puede ver en la imagen inferior, donde los participantes están en la escena, pero la experimentan como espectadores, un poco de afuera. O si realmente es el hecho de estar en la perspectiva, en el cuerpo de la víctima, como se ve en la imagen superior, que tenía un efecto. Y así se comprobó que encarnación hacia la víctima permite una implicación de hombres controles en la escena, que la identificación con el avatar femenino es posible en sujetos masculinos y que provocó una respuesta de estrés durante la escena al nivel comportamental y fisiológico. La inmersión en la escena del abuso, entonces independientemente de ser encarnado como la víctima o no, dio lugar a una reducción de los perjuicios negativos implícitos hacia las mujeres. Y con respecto al papel de la perspectiva desde la que se vivió la escena, el sentimiento de identificación con la víctima fue más fuerte desde el cuerpo de la víctima que desde la perspectiva de un observador. En agresores, ahora, en medidas penales alternativas, se descubrió que la encarnación como víctima daba lugar a una mejora de las habilidades de empatía. Esto se midió mediante una tarea cognitiva de reconocimiento de emociones. Y básicamente, antes de la realidad virtual, agresores en comparación con un grupo control de hombres sin antecedentes de violencia tenían una menor capacidad de reconocimiento de miedo en caras femeninas y un sesgo hacia clasificar caras de temor como caras felices. Y después de la realidad virtual, después incorporación de la víctima, hubo una mejora del reconocimiento del miedo y una reducción de este sesgo. Y básicamente, estudios de imagen cerebral confirman estos resultados. Activaciones cerebrales durante embodiment como la víctima sugieren identificación con el avatar femenino, una percepción de amenaza, y también que tenía un impacto en las redes de reconocimiento de emociones. Entonces, a partir de estos hallazgos anteriores, en el proyecto VR per Genere, queremos explorar cómo podemos integrar la realidad virtual en los programas de rehabilitación de manera más sistemática. Queremos saber qué resultados tiene la encarnación como la víctima con internos en prisión comparados en personas en medidas penales alternativas. Y también queremos saber cómo podemos mejorar los resultados de la realidad virtual. No tengo mucho tiempo para hablar de eso, pero os voy a comentar rápidamente dos de los varios estudios que hicimos. En un primer estudio queríamos adaptar la escena de realidad virtual que os vamos a mostrar después a perfiles más graves de violencia y por eso intentamos mejorar el impacto emocional durante la realidad virtual en una población penitenciaria. Por ello realizamos un estudio para explorar si recibir un feedback de miedo durante embodiment como la víctima, podría aumentar estas mejoras de reconocimiento de emociones. Y para ello, la mitad de nuestros participantes experimentaron la realidad virtual normal y la otra mitad una escena un poco mejorada en la que escucharon al mismo tiempo que la escena un falso latido acelerado.
y sintieron una vibración que simulaba el pulso gracias a un vibrador colocado en el pecho. Y se midió experiencia emocional, sensaciones corporales y reconocimiento de emociones a través de la misma tarea cognitiva. Y en resumen, lo que vimos es primero que en media los agresores en prisión tenían capacidades de reconocimiento de emociones aún más bajas que las de los agresores en medidas penales alternativas. El falso feedback en sí no mejoró los resultados, pero los participantes que individualmente tuvieron más sensaciones físicas de miedo dentro de la realidad virtual mejoraron más. Y los participantes con perfiles más severos beneficiaron menos que los otros durante la sesión. Y Nicolás os hablará un poco de eso también. En el segundo estudio que os quería comentar, observamos las reacciones de los agresores y de no agresores cuando estaban inmersos en una escena de violencia de pareja de la cual eran testigos. Las vais a ver también después. Y bueno, lo que encontramos es que mientras agresores y no agresores no mostraban diferencias en cuestionarios relativos a actitudes de aceptabilidad de violencia, sí que mostraron diferentes tendencias de comportamiento de ayuda hacia la víctima cuando eran testigos. Y entonces esta escena tiene una ventaja para evaluación de los autores mediante observación de reacciones mientras están inmersos en realidad virtual. Para concluir, la realidad virtual es una herramienta eficaz y útil para complementar los programas de rehabilitación actuales. Permite hacer cosas que no serían posibles en la vida real y, por lo tanto, en prevención, en rehabilitación clásica. Ahora, en el proyecto VR per Genere, estamos desarrollando encima de las escenas que vais a ver, nuevas escenas que permitirán trabajar también otras esferas de la rehabilitación, como la gestión de las emociones, la asertividad, el reconocimiento del delito, etc. Y creo que podríamos decir globalmente que el objetivo aquí es no solo adquirir conocimientos sobre el tema a nivel académico, sino realmente encontrar la mejor forma de implementar y combinar eso con el trabajo clínico con los agresores y en prevención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Nos han dado muchas ganas de conocer mucho más, creo, a todos los que hemos escuchado tu intervención. Bé, ara tinc el gust de presentar a Nicolás Barnés. Nicolás Barnés és l'autor de la investigació i ens presentarà un resum principalment dels resultats d'aquesta. Ell, a més, ens mostrarà dos escenaris virtuals que s'utilitzen en el programa de tractament i són els que han estat avaluats. Nicolás és psicòleg general sanitari i expert en psicologia forense i durant la seva carrera ha treballat durant molts anys amb l'experiència tant dels homes com de les dones en violència de gènere. Durant més de 2 anys ha treballat com a psicòleg a l'equip d'assessorament tècnic penal de Tarragona. Entre 2017 i 2021 ha treballat com a psicòleg a la presó de Tarragona i en l'actualitat és psicòleg a la unitat de programes d'intervenció especialitzada de serveis penitenciaris de Catalunya. Ell complementa la seva experiència pràctica i aplicada amb l'activitat de recerca, actualment com a membre també del projecte VR per gènere com a investigador predoctoral. I sense més, donem la paraula a Nicolás Barnés.
Bien, muchas gracias. Primero de todo, agradecer la invitación a presentar esta investigación aquí en el Centro de Estudios. Para mí es muy importante además compartir la mesa con Mavi y con Tania, que son seguramente las principales culpables de que yo esté metido en este lío de la realidad virtual en las prisiones, ¿no? Bueno, y además es también muy importante para mí porque presentamos por primera vez en el Centro de Estudios, en el Departamento de Justicia, pues los resultados de una investigación que hemos hecho y que continuamos todavía haciendo dentro de nuestro sistema penitenciario. Bueno, agradecer sobre todo a los profesionales de Masdenrique, del Centro Penitenciario de Masdenrique y de Quatrecamins por el tremendo esfuerzo. Creo que hay algunos que están escuchando la sesión de hoy. Agradecerles directamente el tremendo esfuerzo que han hecho para que esta investigación tire adelante. Por supuesto, a los compañeros de la Secretaría, del Centro de Estudios, del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Masculista, por el soporte también técnico y a todos los niveles, y el Instituto de Investigación de Investigaciones Biomédicas August Pi Sunyer y BIVAPS y Virtual Body Works por su apoyo a nivel tanto de conocimiento científico como tecnológico. Bueno, no tenemos mucho tiempo para hacer la presentación, entonces voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Si me enredo mucho, creo que ya me avisarán por aquí. Voy a dividir la presentación del proyecto de investigación en cinco puntos principales. En primer lugar, os voy a hablar muy rápidamente de los objetivos del proyecto. Voy a contextualizarlo también en qué momento nace este proyecto y en qué momento se estuvo desarrollando. Hablaremos de la empatía, porque mis compañeras de mesa han hablado ya en diversas ocasiones de la empatía y de cómo esto se relaciona con la realidad virtual. Pues vamos a intentar definirla, qué es la empatía, que es algo bastante complicado. Y también vamos a hablar un poco de cómo se acostumbra a medir y cómo nosotros la hemos medido en este proyecto. Luego hablaré de la investigación en concreto, del diseño experimental y de los resultados que hemos obtenido. Y algo que me gusta mucho siempre hablar al final, que es de propuestas de presente y también de futuro, porque una investigación yo creo que lo ideal es que te lleve a seguir pensando en cuál va a ser la siguiente y en cómo vamos a mejorar nuestra intervención. Bien, los objetivos principales, así de forma muy rápida, de este proyecto de investigación eran, como ya hemos dicho en diversas ocasiones, introducir sesiones de realidad virtual dentro de los programas de rehabilitación en prisiones, con la idea de que eso ayudaría a mejorar los niveles de empatía de los internos que han sido condenados por delitos de violencia de género. En segundo lugar, otro de los objetivos era la introducción de nuevas tecnologías en los programas de rehabilitación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y de reducir las tasas de reincidencia de estos internos. Creemos que también con este tipo de metodologías al final se podrá mejorar los procesos de reconocimiento del delito en los internos, incluso modificar algunas de las distorsiones cognitivas que presentan en relación a la mujer. Y por supuesto, uno de los objetivos era pues, a aportar un valor añadido a los nuevos programas de intervención en violencia de género. Para contextualizar de forma muy rápida el momento en el que este proyecto nace, os diría que nosotros estamos interviniendo con una parte bastante reducida de lo que supone el problema de la violencia de género, que son aquellos casos en los que, además de ser condenados, hombres que son condenados por este tipo de delito, pues además están cumpliendo penas de prisión. Pero porque nosotros estemos trabajando con una parte quizá reducida de la problemática, no debemos olvidar que cualquier cosa que hagamos a cualquier nivel seguramente que tendrá una implicación importante a niveles más amplios de prevalencia de este tipo de delito, y por lo tanto os animo a todos los profesionales que estáis implicados en todo esto a aportar mejoras e ideas para intentar eliminar el problema que tenemos con la violencia de género. La violencia de género es un fenómeno social y cultural estructural y es muy difícil de erradicar. La realidad virtual evidentemente no va a solucionar la violencia de género, pero sí que va a ser una herramienta que creo que va a ayudar
En el futuro más próximo y también dentro de unos años, a medida que mejore, va a ayudar a erradicar, creo, este fenómeno. Aparecen nuevas formas de violencia continuamente, yo creo que, y eso nos obligará también a diseñar diferentes respuestas penales, diferentes tipos de condena y diferentes modelos de intervención, tanto en prisión como fuera de ella. Pensemos que ya hay ámbitos en los que se está hablando de terrorismo cuando se habla de violencia de género, se está equiparando la violencia de género al terrorismo, se está equiparando a procesos de radicalización violenta, y creo que dentro de poco en prisión vamos a tener a hombres que han cometido delitos bajo ideologías como la ideología que ahora está como muy está empezando a conocerse aquí en España, que es la ideología incel, ¿no? Que son esos grupos de hombres que odian a las mujeres y que cometen delitos de violencia de género bastante atroces. Bueno, pues en prisión probablemente veremos a ese tipo de hombres, pero también al lado de hombres que han cometido delitos de mucha menor intensidad y por lo tanto esa heterogeneidad en la población con la que trabajamos dentro de prisión nos obligará a adaptar nuestros programas de rehabilitación a las necesidades individuales de cada interno, que es justamente también otro de los aspectos importantes del contexto en el que este proyecto ha nacido, ¿no? Es el momento en el que se están introduciendo los nuevos modelos de intervención dirigidos justamente a las necesidades de los individuos y no tanto o no solo a la tipología delictiva. Los que estáis dentro de prisiones aquí en Cataluña sabéis a qué me refiero. Y seguramente que dentro de unos meses se seguirá hablando de estos programas y de qué resultados le están aportando, etc. Y bueno, por lo tanto, con este panorama yo pienso que estamos obligados a existe la necesidad de que innovemos y de que aportemos ideas y nuevas metodologías para mejorar la rehabilitación. Empatía, ¿por qué? Porque la empatía no es casualidad que nosotros escojamos este aspecto para mejorar en los internos que han cometido este tipo de delitos. Aquí tenéis una diapositiva que no la voy a explicar, pero que se corresponde con los programas de intervención psicoeducativa que se están aplicando ahora dentro de nuestros centros penitenciarios. Y como veis, ahí no tengo puntero para señalar, pero está en negrita en la parte derecha, hay un lugar donde pone empatía. Significa simplemente que dentro de los propios programas de rehabilitación, a diferentes niveles, ya se está trabajando la empatía porque se considera que es un aspecto muy importante a mejorar en los internos que han cometido este tipo de delitos. Este sería también una diapositiva muy rápida, solamente para que la veáis. Es el esquema, digamos, del programa intensivo, el programa específico, perdón, de violencia de género, en el cual también se trabaja de forma intensiva el aspecto de la empatía con los internos. Pero vamos a definirla. ¿Empatía qué es? Yo he puesto la definición, quizá una de las más antiguas, del año 1909, de Titchener. Es una definición muy sencilla y no voy a poner ninguna más, porque si alguien se anima y quiere leer sobre empatía, verá que a nivel científico la controversia es tremenda y hay muchísimos desacuerdos y acuerdos, y hay gente que la llama de una manera, gente que la intenta definir de otra, y para todos los gustos. Aquí tenéis una definición original, antigua, pero muy básica, que tiene que ver con el proceso por el cual una persona intenta comprender la experiencia de otra persona que tiene al lado. ¿De acuerdo? Si bien en la definición de empatía hay mucho desacuerdo a nivel del entorno científico, hay algunas cosas en las que sí que hay un acuerdo más o menos consensuado, ¿no? Que son los tres aspectos que podéis ver en esta diapositiva. Por un lado sería que la empatía facilita el comportamiento prosocial, eso parece que está clarísimo en general. Por otro lado, la empatía inhibe el comportamiento antisocial, también es algo que está comúnmente aceptado, y normalmente se divide la empatía en dos componentes distintos, la empatía cognitiva y la empatía afectiva. Bueno, recordaros también, sobre todo los que sois psicólogos, que dentro de prisiones utilizamos una herramienta de evaluación del riesgo, que es el RISC-AMBI, y que hay algunos ítems que a veces, sin darnos mucha cuenta, pero estamos evaluando realmente empatía, el ítem 38, el ítem 40, como veis también señalado en negrita. Cuando hacemos una evaluación del riesgo en prisiones, estamos teniendo en cuenta este aspecto. ¿Qué es la empatía cognitiva? También de forma muy rápida. Sería
sería algo parecido a lo que se llama la teoría de la mente o la habilidad para representar mentalmente los procesos mentales de otra persona, ¿de acuerdo? Sería un, como, bueno, sería un proceso mucho más cognitivo que sí que nos prepara de alguna manera a una reacción de tipo más emocional, ¿sí? Aquí entraría el segundo componente de la empatía, que sería la empatía afectiva. La empatía afectiva implica, como bien dice el nombre, una reacción emocional del sujeto. Entonces, este tipo de empatía a veces se intenta equiparar a lo que también conoceréis seguramente como las neuronas espejo, las neuronas miral. Son neuronas que están muy, que ya están muy, muy identificadas en qué lugar de nuestro cerebro se encuentran y que tienen que ver con aspectos que ha hablado antes además Tania, con la capacidad para reconocer las emociones de la otra persona, ¿de acuerdo? Más que como un proceso cognitivo, que sería el primer tipo de empatía del que hemos hablado, ¿sí? Bien. De forma muy rápida hemos definido empatía. ¿Cómo la medimos? Tradicionalmente se puede medir con instrumentos de tipo autoinforme, con métodos de observación de conducta, de comportamiento, y también con algunos enfoques neurocientíficos, con imágenes de nuestro cerebro. Nosotros en este proyecto, en esta investigación, lo que hemos escogido es un autoinforme, un cuestionario, el IRI en concreto, el Interpersonal Reactivity Index de Davis, que justamente lo hemos escogido porque nos pareció que era un instrumento que se ha utilizado en muchos proyectos de investigación sobre empatía y porque distingue perfectamente los componentes de la empatía, la cognitiva y la emocional o afectiva. En cuanto a el IRI, en cuanto a la empatía cognitiva, mide dos subescalas, que serían la adopción de perspectiva, o en inglés perspective taking, y por otro lado la fantasía. La adopción de perspectiva tiene que ver justamente con la capacidad para ponerse en el lugar del otro, de entender la perspectiva de la otra persona. La subescala de fantasía tiene que ver con la capacidad para identificarse con personajes ficticios, tiene más relación con la capacidad para la imaginación, para imaginarte lo que otro individuo siente. Y por otro lado estaría las subescalas en el IRI de empatía emocional y afectiva, que comprenderían las subescalas de preocupación empática, empathic concern, o malestar personal. La preocupación empática tiene que ver con la compasión y con la preocupación de lo que está sintiendo el otro, y el malestar personal tiene que ver con una reacción de ansiedad o de malestar que te produce cuando otra persona está viviendo una situación desagradable. Bueno, pues nuestra hipótesis es que con la realidad virtual mejoraremos estos niveles de las cuatro subescalas de empatía, pero al menos en alguna, yo creo que ahora lo veréis, se ha conseguido algo. Y también teníamos la hipótesis de que con la realidad virtual de lo que nos olvidamos es de la motivación que puede tener el interno en cuanto al programa de tratamiento, ¿no? No es lo mismo explicarle qué es la empatía en formato de grupo y con un profesional explicándolo desde el punto de vista teórico, que ahí la motivación que tiene el interno hacia el programa sí que tiene mucha implicación. No es lo mismo eso que tener una experiencia muy cercana a la real, en la cual estás experimentando exactamente de una forma muy aproximada, casi real, lo que tu propia víctima ha podido sentir cuando la has agredido. ¿De acuerdo? El diseño experimental que hicimos es un diseño experimental muy sencillo. Pudimos acceder a 37 internos, la muestra es de 37 internos, nos hubiera gustado que fuese más amplia, pero no pudo ser, por aspectos que luego os explicaré. Y el diseño fue muy sencillo. Antes de la escena de realidad virtual, lo que se hizo es pasar el cuestionario IRI, un cuestionario sobre deseabilidad social y un cuestionario sobre preguntas que tenían que ver con cómo se han sentido ellos dentro de la experiencia de realidad virtual. Posteriormente se hacía la sesión de realidad virtual, que después veremos el vídeo, y después de la sesión de realidad virtual se volvía a medir la empatía con el mismo cuestionario, con el IRI, y otra vez con el cuestionario de sensaciones que se han tenido dentro de la realidad virtual. Los resultados, aquí tenéis una diapositiva con tres
tres elementos que no han tenido ninguna influencia sobre los resultados en empatía: la edad, la nacionalidad y la formación. Podemos ver que la edad más o menos ha movido una horquilla de un poco menos de 30 años hasta los 50, 50 y algo en general, la mayor parte de los internos. La nacionalidad, prácticamente casi todos eran españoles. Y la formación, pues secundaria, formación instrumental. Pero bueno, son aspectos que no han tenido ninguna influencia en las puntuaciones de empatía. Aquí sí que creo que empieza lo más relevante de los resultados de la investigación, que tiene que ver con el perfil criminal. Lo que sí que se detectó a la hora de describir el grupo, los 37 internos, se detectó que se podían diferenciar dos grupos claramente distintos. Por un lado serían los internos que nosotros hemos llamado de perfil más grave, que son internos que han cometido diversos delitos y a veces no solamente violencia de género, sino delitos también violentos como robos con violencia. Y luego habría un grupo de internos que sería de un perfil criminal más leve, que serían internos que han cometido uno o muy pocos delitos y normalmente son todos los delitos que han cometido relacionados estrictamente con la violencia de género. ¿De acuerdo? Los hemos diferenciado en dos perfiles distintos, el grave y el leve. Por supuesto, solamente a modo descriptivo y sin frivolizar y sin quitar la importancia que cualquier tipo de delito de este tipo pues es grave por sí mismo, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva que podemos pasar rápido porque también tiene que ver con lo mismo, los dos grupos. Y aquí sí que entramos un poco a enseñaros lo que se ha podido ver en relación al IRI, a la empatía, y a los grupos, a los dos perfiles criminales que os he explicado. Por un lado los perfiles de graves y los perfiles leve por otro lado. En las gráficas que tenéis arriba, que son de color salmón, serían los resultados que se han obtenido en el perfil más leve, y las gráficas que tenemos abajo de color verde serían los resultados que se han obtenido en el perfil más grave. Deciros que en el perfil más grave las diferencias en empatía antes y después de la sesión de realidad virtual no han tenido ningún cambio. No ha habido ningún tipo de influencia significativa a nivel estadístico, pero en los perfiles que hemos llamado leves sí que se ha podido observar que han mejorado en dos subescalas del IRI, en la escala de fantasía y en la escala de preocupación empática. ¿De acuerdo? Especialmente en esas dos escalas. En la siguiente diapositiva, que quizá se ve mucho mejor, son las dos escalas que están en medio, FS y EC. En la que mejor resultado se obtiene es la de FS, fantasía. Sería un poco los puntitos de color naranja que están en la parte de arriba de la diagonal. Los puntitos de color naranja son los internos de perfil leve y los puntitos verdes son los internos de perfil más grave. Pues como podéis ver, aquí se ve creo que bastante claro, en fantasía principalmente hay muchos puntos naranjas por encima de la diagonal, que significa que han mejorado en las dos subescalas de empatía, y en preocupación empática también se produce ese efecto, lo que pasa que de una forma un poco más leve. Aquí tenéis en esta misma diapositiva dos diferenciaciones también de grupos de hombres que han cometido delitos de violencia de género, hechos por Loinaz, Echevarúa y Torrubia en el año 2010, que coinciden un poco con los mismos grupos que nosotros hemos identificado de perfil más grave y perfil menos grave. ¿De acuerdo? Bueno, pienso que esto es importante de cara al futuro, ¿no? A cómo intentar diseñar este tipo de intervenciones con los dos perfiles diferenciados que nosotros hemos encontrado. Acordaros que, sobre todo, la preocupación empática tenía que ver con la capacidad de compasión o de preocupación por el sufrimiento del otro. Pienso que es prometedor que haya una ligera tendencia a mejorar en este tipo de empatía. De severidad social no voy a hablar prácticamente nada, no ha tenido ningún efecto sobre los resultados en empatía y en el IRI ni en realidad virtual. Más o menos han tenido las mismas puntuaciones que la población general. Y por último, quería hablaros de algunas dificultades que siempre las hay en los proyectos de investigación y que aquí también las ha habido. Por un lado, inevitablemente el COVID también ha afectado de alguna manera el desarrollo del proyecto.
en primer lugar, por la dificultad para ampliar la muestra. Nuestra intención era que fuese una muestra mucho más amplia, pero no ha podido ser. Y también por la disponibilidad de los internos, de los profesionales, de las situaciones particulares que se han dado por esta crisis extraña por la que estamos pasando, ¿no? Bueno, pues ha afectado al proyecto de investigación. Aún así, el estudio ha tirado para adelante, se han obtenido resultados, pensamos que son prometedores y que han sido gracias sobre todo al esfuerzo de un grupo de profesionales de los dos centros penitenciarios que han estado ahí siempre muy pendientes de que esto tirara adelante. ¿Qué pensamos? Que la medida de la muestra deseablemente tendría que ser mucho más grande para poder decir que los resultados son más consistentes. Esta es nuestra intención de cara al futuro, ampliar la muestra y ver cómo se comporta. También tenemos serias dudas sobre si el IRI es el mejor método para medir empatía, porque es un cuestionario con cierta complejidad y porque la población penitenciaria tiene unas características a nivel cognitivo y a otros niveles de capacidad de concentración, etcétera, que dificulta que puedan comprender algunos de los ítems del cuestionario IRI. Los aplicadores, que seguramente que creo que hay alguno que está conectado a la jornada, sabrán de qué estoy hablando, ¿no? De incluso de tener que a veces leer algún ítem, algún interno, porque no lo entienden y no saben cómo contestarlo, ¿no? Pensamos que quizá no es el instrumento más adecuado. Por otro lado, las características de la escena de realidad virtual y el contexto en el que se aplica también creemos que han sido elementos que han influido seguramente en los resultados. Tenemos otras escenas, estamos desarrollando otras escenas de realidad virtual y queremos probar a ver cómo se comportan esas nuevas escenas con esta población. El contexto en el que se aplica, el contexto penitenciario, tampoco es fácil. Es un contexto altamente estresante. Incluso hay estudios que demuestran que el altos niveles de estrés dificultan la mejora en empatía. Al contrario, bajos niveles de estrés mejoran la empatía en los individuos. Bueno, pues está claro que el entorno penitenciario, aunque intentamos que sea lo más amable posible, es un entorno altamente estresante y esos son aspectos que habrá que tener en cuenta en futuras aplicaciones y en futuras investigaciones. El momento en el que se aplica la realidad virtual también pensamos que puede ser que sea relevante. Se puede aplicar antes del programa de rehabilitación, mientras tanto, después, al cabo de un tiempo de acabar el programa, también serán aspectos que habrá que ir explorando. Y sobre todo, algo que para mí creo que es muy importante, los instrumentos de medida de empatía, creo que sí que hay que hacer una revisión de cómo lo medimos, especialmente en este tipo de población. Y ahí es donde estamos desarrollando ahora también otros experimentos, replicando y adaptando los que ya se han hecho en medidas penales alternativas, pero introduciendo aspectos nuevos, como son tareas cognitivas de reconocimiento de emociones, para que no tengan que contestar a ningún cuestionario complejo, o el paradigma de la empathic accuracy, que simplemente es una metodología que estamos empezando a probar también, que es enseñar a los internos vídeos sobre escenas de violencia y preguntarles después del vídeo qué piensan que ha sentido la víctima que aparece en este vídeo. Esto lo hacemos antes y después de la escena de realidad virtual. Pensamos que también puede ser una buena medida indirecta de la capacidad empática de los internos. No olvidemos que solamente hemos aplicado una sesión de realidad virtual y con una sola sesión los resultados han sido estos, discretos, pero se ha movido algo. Quizá en el futuro tendremos que plantearnos si es necesario no solamente una aplicación de realidad virtual, sino varias y de diferentes escenas. Y nada más, muchísimas gracias. Espero que haya resultado interesante los resultados de esta investigación. Y solo por último, unos segundos, yo animaría a todos los equipos que hay en equipos multidisciplinares de psicólogos, educadores, juristas que están en las prisiones, que se animen a aportar ideas, a hacer propuestas. Es un problema que nos afecta a todos, la violencia de género, no solamente cuando trabajamos en prisión, sino en nuestra vida diaria, y creo que es responsabilidad profesional y también personal intentar pensar cómo mejorar nuestro trabajo para eliminar este problema. Ara parlarem del tractament dels agressors per violència de gènere.
I donem la benvinguda a Inés Lobeye. Inés Lobeye ens parlarà del tractament dels agressors per violència de gènere i, com us deia abans, també li vam demanar que ens expliqués bueno, com s'integra en el marc del tractament dels agressors per violència de gènere aquesta part del tractament, que és la realitat virtual, i des de la perspectiva de qui ha estat i està molt temps aplicant aquest tipus de tractaments, quines, cap a on hauríem de mirar en el futur per millorar aquest tipus de tractaments. La Inés Lobeye és psicòloga i és màster en psicologia jurídica i peritatge psicològic forense. És professora a les universitats de Barcelona i autònoma de Barcelona i, com us deia, compta amb molta experiència en la intervenció i en l'aplicació de programes de tractament per violència de gènere en la comunitat, tant en presons, en medi obert de centres penitenciaris, com també amb mesures penals alternatives. Donem la benvinguda a Inés Lobeye, quan vulguis. Hola, benvinguts i benvingudes. Vull agrair al govern. Gràcies. Torno a repetir, benvinguts, us dono la benvinguda a tothom. Gràcies, vull agrair l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres avui. Realment he gaudit moltíssim, com segur que han gaudit les persones que estan des de casa, en les xerrades anteriors, amb la presentació d'aquesta nova recerca i a noves eines per l'atenció a persones que han comès un delicte de violència de gènere. I jo avui us parlaré de les necessitats que detecto i les propostes de futur a través de la meva experiència professional. Quan parlem de violència de gènere, una cosa que hem vist o que veiem les persones que treballem directament amb persones penades per delictes de violència de gènere és que la perspectiva psicopatològica se'ns queda molt insuficient per poder treballar només des d'aquesta mirada, no? I en aquest sentit, la comprensió i abordatge de la violència de gènere des d'una mirada psicosocial implica tenir una mirada més àmplia del fenomen i, per tant, poder atendre variables no només individuals, sinó també socials i culturals que tenen a veure en el desenvolupament d'aquest tipus de delicte. Totes les variables són importants, però és important que puguem detectar quines són de més rellevància en funció dels casos per poder oferir atencions especialitzades. En tot això és important també l'atenció, per tant, això requereix una atenció multidisciplinària. En aquest sentit, quan revisem... Ai, disculpeu. Ara. Els tractaments dissenyats per l'atenció a persones que han estat penades per delictes de violència de gènere es fonamenten principalment en aquestes necessitats criminògenes ja detectades per Andrews i Bonta i habitualment s'articulen en les següents fases, no? o temàtiques a treballar. La responsabilització relativa al delicte, i aquí les distorsions cognitives vinculades, el sistema de creences i valors, i aquí és on es treballen rols culturals d'homes i dones, l'autocontrol i l'autogestió emocional, l'empatia, resolució de conflictes i habilitats comunicatives i socials, i el tractament de problemàtiques adquirides, com poden ser alguns trastorns relatius a la impulsivitat o consum de substàncies, i, per últim, la prevenció de recaigudes. Altres també programes, com per exemple el programa PRIA, publicat el 2010, tenen aquests més o menys també les mateixes temàtiques. Però quan parlem de violència de gènere, sobretot on hem de treballar l'impacte, és en tres temes principals que s'han anat parlant avui i que realment m'ha sorprès moltíssim l'aplicabilitat que té la realitat virtual per treballar grans dificultats que trobem en aquests delictes, no? Clar, normalment els tractaments enfocats a persones que han comès delictes per violència de gènere es centren en treballar tots aquests aspectes que tenen a veure amb l'exercici de la violència, però hi deixen potser en un segon pla tots aquells aspectes que tenen a veure amb els estereotips de gènere i amb tots els prejudicis cap a les dones i
la construcció de la masculinitat, etc., que ara comentarem. I, per altra banda, també la construcció o els mites que fonamenten les parelles heteronormatives, no? Fonamentades en els mites de l'amor romàntic. Llavors, avui us porto una proposta, que és sota la qual treballem en el programa en el que jo participo a dia d'avui, en el projecte vinculat de la Fundació IRES, en un projecte d'intervenció en persones que han estat penades per delictes de violència de gènere, però que estan en situació de tercer grau i, per tant, ja estan en contacte amb la comunitat, amb noves parelles, i que, per tant, veiem com aquests tractaments que estem aplicant, no?, funcionen en la vida diària, no? Dins d'aquestes tres grans pilotetes que us presentava abans, no?, coses que treballem a nivell de gènere són no només els rols de gènere, sinó els rols dins de les relacions de parella, els rols de gènere, com intervenen a la feina, com intervenen en la família, com es construeix aquesta masculinitat, les normes de gènere, els valors masculins, sexualitat i gènere, quines relacions tenen en tot això. I aquí podem parlar, per exemple, en l'ús o el consum de la pornografia, quin tipus de pornografia es consumeix, quin impacte té en les relacions sexuals, en la construcció de la sexualitat. En quant a l'amor romàntic, com us deia, treballar els mites de l'amor romàntic, fases de la construcció d'una parella, identificació, gestió i resolució de conflictes de parella, i després altres qüestions que ja són més habituals en el tractament d'aquestes persones penades per delictes de violència de gènere, com són la gestió emocional i la violència, vinculades a una mala gestió de la ira, de la tristor o de qualsevol altra emoció que socialment es consideren com negatives. Les creences legitimadores de l'ús de la violència, i això vincula directament amb cultura de l'honor i respecte en quant a la construcció de la masculinitat, i quina diferència hi ha. A vegades trobem que els homes que han estat penats per aquests delictes confonen l'agressivitat amb l'assertivitat i consideren que ser agressius és una forma de ser assertius. I llavors treballar tot això, no?, sobretot en situacions on el seu honor o el respecte que creuen mereixer es posa en dubte, i com és la seva reacció. Evidentment, mecanismes de defensa i l'assumpció de la responsabilitat en quant a girs atribucionals, impacte que té l'assumpció de la responsabilitat d'un delicte en la pròpia construcció identitària, no? Disculpeu que és que apreto i trigo una miqueta, disculpeu, quan treballem, quins són els aspectes diferencials quan treballem amb aquests homes? Especialment, i ara parlo, segur que els companys que estan connectats des de presons potser tenen una altra perspectiva, però ara parlo des de la intervenció en tercer grau, ens trobem amb homes que es perceben com a víctimes d'un sistema judicial feminitzat. I aquesta injustícia percebuda augmenta la ràbia de forma genèrica, però específicament que vers les dones, i que també trobem que l'experiència del propi empresonament entorn altament masculinitzat reforça actituds negatives i hostils vers les dones, vers les polítiques d'igualtat, vers el feminisme i també vers els homes no normatius. I en aquest sentit s'observa major prejudici sexual cap als gais i específicament cap als gais més femenins. Llavors, un discurs professional amb clara perspectiva de gènere genera reactància, però com he dit abans, s'ha de treballar. Genera tal reactància que poden arribar a dir, i aquí us porto una frase literal que sortia d'un grup, de jo no iré a ningú servicio que sea feminista, o una elevada desitjabilitat social, no? Inés, sabemos lo que quieren escuchar los psicólogos, sabemos lo que te tenemos que decir, y si te tengo que decir que para mí los hombres y las mujeres son iguales, pues yo te lo voy a decir y no hay ningún problema. Per tant, tenim totes aquestes dificultats quan hem de treballar, no?, estereotips de gènere, mites de l'amor romàntic i aspectes relatius a la violència. Clar, aquests tres elements, a més, una altra capa de dificultat que tenim és que hi ha una alta variabilitat intrasubjecte. I aquí entrem en les característiques personals de cada persona i el grau d'assumpció de responsabilitat que tenen envers el delicte. En aquest sentit, trobem que aquestes característiques personals entren estils de personalitat, aquí tenim dificultats en control d'impulsos, quin nivell d'empatia tenen, i aquí això vincula directament amb tot el que hem sentit fins ara, l'exposició al risc, quina exposició fan aquestes persones al risc, problemes psicopatològics, problemes de consum, estils d'aferrament, etc. I en quant a l'assumpció de responsabilitat, doncs, habitualment en trobem de tres tipus. Cap, parcial, sí, una part però l'altra no, o la total. I en aquest sentit, la proposta que us porto avui és, en funció d'aquesta, no tant des de l'assumpció de la responsabilitat, però sí
de la disposició al canvi que proposa Prochaska, us proposo reflexionar entorns a les, als tractaments que tenim cap als homes que han estat penats per aquest tipus de delicte. Prochaska ens proposa un model de 5 fases en la qual les persones estan disposades a canviar, no? I ens diuen que poden estar en una primera fase de precontemplació, on la persona nega totalment qualsevol necessitat de canvi i, per tant, no té cap intenció de fer cap moviment per millorar. Una segona fase de contemplació, on ja comença a valorar que possiblement hi ha alguna cosa que no ha fet bé, però no està del tot convençuda. Una tercera fase, on ja es prepara per l'acció, ja comença a fer intents per canviar i per millorar, i després ja tindríem l'acció on realment fa accions per poder evitar, no? I poder no repetir aquella conducta, i una última de manteniment, que és quan ja evita la reincidència i realment s'esforça per no repetir, no? Si ens centrem en els 3 primers nivells, que són els que he marcat en un color diferent, i podem veure, no? Quan hem d'intervenir a nivell grupal, podem veure aquestes persones que hem seleccionat per aquest grup, en quina fase es troben. Si ens trobem en la primera fase, si barregem aquestes fases amb les prioritats que us he dit que hauríem de treballar, la meva proposta és que quan trobem a persones que es troben en fase de precontemplació, una idea per poder començar a treballar sense haver de forçar a un reconeixement que és superficial del propi delicte és començar a treballar per l'amor romàntic, començar a treballar per totes aquelles coses que a nivell de parella no han funcionat. Un cop aquest tema s'ha treballat, centrar-nos en la violència i, per últim, treballar aspectes de gènere. Per què? Només que tinguem una persona en un grup que es trobi en fase de precontemplació, que ens trobem en la intervenció? Que bloqueja totes les activitats que es puguin fer, que intenta boicotejar els funcionaments dels grups, que no volen, evidentment, no es qüestiona el delicte, i comencen amb un discurs, el que us deia abans, de la percepció d'injustícia viscuda, de que el delicte és fals, de que les denúncies són falses, i comencem en la intervenció grupal a trobar-nos aquí. Quins són els beneficis d'entrar a treballar per les mites de l'amor romàntic o construccions de la parella? Doncs evitar aquests discursos autovictimitzadors i el reforç entre ells de les injustícies viscudes, així com revisar, no, com la construcció de la parella i poder treballar de que alguna cosa no ha anat bé si ens trobem en aquesta situació i que aquesta cosa que no ha anat bé no ha anat bé a nivell de parella. Aquí us portava exemples d'exercicis. Un dels exercicis que jo poso és posar nom a les fases de la construcció de la parella, i aquí us porto un dels exemples. No em dóna temps a explicar cadascun dels exercicis, però si algú tingués alguna necessitat o alguna qüestió concreta, em pot escriure al correu que estava al principi d'aquesta ponència. Aquí us poso un exemple d'una fotografia de la pissarra quan treballem, no? De què signifiquen cada etapa, la passió, l'enamoramiento, la reelecció, l'amor real, com se construye, i quines dificultats, no? I aquí una de les coses que veiem, aquestes fletxes que veieu com en forma de cercle, és quan un dels membres del grup em deia es que jo me quedo atrapado entre els conflictes de l'enamoramiento i la reelecció constantment. I aquí és on es va produir el meu delicte, en aquesta sensació d'estar atrapat, en no poder resoldre, però quan ho resolíem era tot perfecte, no? Llavors, poder treballar des d'aquí ja el propi reconeixement també del delicte des de les sessions on treballem construcció de la parella. Què passa quan ens trobem en persones, en un grup, on la majoria de persones estan en fase de contemplació? Doncs quan estan en fase de contemplació de que alguna cosa han de canviar perquè alguna cosa no han fet bé, ja podem començar a treballar aspectes relatius a la violència de gènere. És més fàcil si comencem per aquí. Sí, evidentment, hem d'assegurar-nos que tots els membres estiguin en aquesta fase o una fase més avançada. Llavors, aquí podem treballar aspectes relatius a la violència com els que hem treballat avui. I inclús podríem aquí incorporar, m'ha semblat superinteressant, totes les aportacions relatives a la realitat virtual, perquè crec que aquí és on tindrien cabuda. És aquí on podríem realment... Són persones que ja estan preparades per veure... No sé com reaccionarien, no, les persones que no estan preparades o que neguen rotundament que han fet qualsevol cosa, però en canvi quan estem ja en aquesta segona fase de contemplació, que aquí sí que crec que realment ens aniria realment bé tot el tema de la realitat virtual per la immersió que això suposa, no? En aquest sentit, això ens permet des del principi prendre consciència de la problemàtica, prendre consciència de les accions que la persona
executat, i aquí és on una de les coses que treballo bastant en els grups que porto és la diferenciació entre el ser i el fer. I això també ajuda al reconeixement del delicte. El poder, moltes vegades, crec que us porto un exemple en què surt a la pissarra. Bueno, us porto aquí diferents exemples, no?, que es poden treballar els gestors de les emocions. Aquí m'heu fet recordar quan parlàveu de la realitat virtual, perquè un dels exercicis que jo faig és amb fotografies que porto als propis membres del grup, on els dic que s'han d'inventar la història que hi ha darrere aquella emoció, i els altres han de poder encertar quina és l'emoció. I aquí parlem, no?, de les dificultats, i es detecten aquestes dificultats, sobretot per poder veure pues, emocions de por en els altres, emocions, sobretot les de por, no?, en les altres persones. Però en aquest sentit, el que us deia, no?, aquí en aquesta fase de treballar la violència i l'exercici de la violència, un dels exercicis que més treballo és la diferenciació entre el ser i el fer. Una de les qüestions que em deia, i aquí surt a la fotografia, surt amb una creu per sobre que em diu, un dels penats em deia, però és quin és, jo solo le pegué un bofetón, i per ese bofetón estoy aquí, però jo no soy ningú maltratador. Llavors, la diferència entre ser i fer. Ser, seràs el que tu vulguis fer, ser, i treballarem l'autoconcepte, perquè ja sabem l'impacte de l'empresonament que té en l'autoconcepte i autoestima de les persones. Però cal assumir el que s'ha fet. I assumir el que s'ha fet implica ser responsables en les conductes que exercim i el dany que fem amb els altres. Llavors, poder treballar el desenganxe d'aquesta a nivell identitari de l'etiqueta de maltractador permet que les persones puguin assumir allò que han fet de forma molt més conscient i realment implicades en el dany que hagin pogut causar, que si a l'assumir-ho això ve implícit una etiqueta que s'enganxa a nivell identitari. I per últim, en les fases on comencem a treballar, quan estem preparats, les persones ja es troben en situació de preparades per l'acció, ja per poder canviar, podem començar pel gènere. I què és el que treballem aquí? Aquí us volia portar algunes fotografies bastant interessants. Aquí és important treballar el gènere amb aquests homes que estan penats per delictes de violència de gènere, perquè necessiten continuar avançant també a nivell identitari. Han de trobar models masculins que estiguin deslligats de l'ús de la violència, i específicament deslligats de l'ús de la violència per aconseguir beneficis o aconseguir el que vulguin a nivell de parella, no? I per això cal repensar el seu model masculí. I quan ens trobem amb persones que estan en aquesta tercera fase de Prochaska, sí que és més fàcil poder treballar en el gènere, no? I aquí, pues, una de les qüestions, no?, que treballem, o de formes que treballem, és, per exemple, pues, explicar a un marcià que és un home, classificar amb diferents fotografies d'homes diversos masculinitats, si són més masculins, si no, i per què ho són. I llavors aquí treballem totes aquestes idees associades a lo masculí, no?, a la identitat masculina. Aquí us porto l'exemple d'un treball de valors masculins, no?, de l'evolució dels valors masculins, si ells ho perceben o no, que han canviat aquests valors i quins són. Llavors aquí us presento com queda la pissarra final en el passado, com era, i en el present. Porto aquesta específicament perquè aquí els homes s'havien centrat en com eren més les dones. Jo els havia preguntat com eren els homes, però ells es van centrar en les dones, com eren abans i com eren ara. Llavors això també ens va permetre parlar de tot això, que quan ho preguntes directament és impossible. Llavors, com a reflexions finals, dir-vos que habitualment els tractaments es centren en el control de la violència, però que aquest tipus delictiu cal abordar aspectes que tenen a veure amb el gènere i els mites de l'amor romàntic. Cal atendre a l'impacte que té l'empresonament, ja que modula actituds envers les dones i els homes no normatius, i això pot implicar altres delictes, com per exemple LGTB-fòbics, i que cal pensar també, cal atendre la vessant més comunitària de les nostres intervencions, ja que a vegades, quan estem intervenint, i jo m'ho trobo quan estic intervenint en situació de tercer grau, una de les qüestions que tenen és això com ho faig per aplicar-ho a la vida diària. Jo amb tu he treballat que els gelos no estan bé, que els gelos em poden portar a una situació que no vull estar, però la meva parella, l'actual, em diu que, clar, si jo no sóc gelós, que això no és amor, no? Llavors, hem de parar atenció a veure com s'estan aplicant, què passa quan les persones es troben en situació ja comunitària, no? I per últim, en quant a reptes que crec que tenen aquestes intervencions, és la incorporació de la interseccionalitat en, en,
en les intervencions, i aquí atendre diferents aspectes vinculats pues, a la classe social, vinculats a la raça, vinculats a altres aspectes que tenen a veure amb altres formes de discriminació. Aspectes culturals, aquí quan hi ha moltes diferències culturals entre els formadors i entre els grups que s'estan atenent, com són aquells discursos, com és aquest llenguatge, com s'entenen els formadors, els terapeutes i els grups i quines dificultats s'hi troben. Persones amb que la dificultat de, no, que tenen una gran dificultat d'idioma o nivell intel·lectual, què fem per intervenir amb aquestes persones, com ho fem. Personalitats psicopàtiques, que dins de grups poden funcionar molt bé perquè criden constantment l'atenció i estan constantment intentant girar i ajustar el discurs a el que espera el professional, però que en realitat sabem que no estan absorbint absolutament res del que estem fent. Quina atenció i acompanyament fem a les famílies i a les noves parelles d'aquestes persones? Com ho fem? I per últim, que això per mi és el més, una de les coses més importants, és com mesurem l'impacte d'aquests projectes d'intervenció. Com ho fem? Com sabem que allò que hem fet ha servit per alguna cosa o no, més enllà de la consideració de la reincidència a llarg termini. I amb això us vull agrair la vostra atenció i per qualsevol cosa estic a la vostra disposició. Moltes gràcies, Inés. Us deia abans de començar la seva intervenció que li havíem demanat que ens situés la realitat virtual en el marc del tractament aplicat a la violència de gènere i que fes una mirada cap al futur respecte a quines millores, respectant el model, es podrien fer en aquest tipus de tractaments. Jo crec que ha respost a la nostra demanda de forma brillant. No? Així que moltes gràcies. Abans d'acabar, deixeu-me que us comenti dues coses. La primera és que en el proper any, en uns mesos, segurament us podrem presentar la segona part d'aquesta investigació sobre l'aplicació de la realitat virtual, ampliant els escenaris i ampliant la intervenció i ampliant també l'avaluació. I farem una jornada on parlarem de la investigació i també parlarem des del punt de vista més global de la intervenció amb violència de gènere en el context de l'execució penal. Així que estigueu atents a aquesta propera jornada que es farà l'any que ve. I també que el proper mes de novembre iniciem un minicicle de sessions sobre investigació que hem anomenat Diàlegs per a la innovació. I aquestes sessions el que fem és presentar treballs que han fet professionals que comencen a fer investigacions i que estan acompanyats per experts en la matèria de la qual parlen i també per professionals amb llarga experiència en aquesta matèria. I així que el dia 3 de novembre farem una sessió per tractar l'escola i la presó, com es poden integrar aquests dos mons que funcionen a la presó i que han de conviure. I el dia 5 de novembre parlarem del perfil dels autors d'abusos sexuals a nens i adolescents des del punt de vista psicològic. Molt bé, res més. Gràcies als ponents per les seves intervencions, per ajustar-se al temps i gràcies a totes les persones que heu compartit aquesta jornada amb tots nosaltres. Bon dia. Un moment.